tarita, un mal. Métele machete, métele. Métele machete, un cantazo. Estoy grabando para YouTube. Dale, métele. Santi 40, YouTube. Yo te guardo. Dios lo bendiga siempre, porque somos 51 años de lucha y seguir.
así, eso es así. Ángel Pérez, Luis Anthony, ¿cómo está? Todo bien, gracias.
¡Marca!
alcalde de San Juan. Gracias. Aquí está. Gracias por la gente de San Juan. Listo para demostrar que podemos poner un cambio en San Juan y devolver a nuestra ciudad capital a la ruta del progreso y del bienestar. Gracias a todos los presentes. Thank you.
los alcaldes Sandra diciendo presente. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Dios nos ha bendecido con un día espectacular. Y yo sé que ya han cogido una tostadita con el sol, pero le voy a pedir un poquito más para que ese son tan de verdad que es como tiene que quedar. Nuestro partido emana de la inconformidad con el status quo. Nuestro partido se crea con la visión de don Luis A. Ferré de que lo normal no era suficiente y que las cosas tienen que cambiar. Por eso es que en la estampa de esa palma tiene unas palabras que son fundamentales. Progreso, porque no queremos mirar hacia atrás y quedarnos estancados. Seguridad, porque es importante que cada hijo e hijo de esta tierra sienta que tiene todas las oportunidades y que esté seguro para echar hacia adelante. Estadidad, porque ese es el objetivo y la causa máxima de esta colectividad. Y añadido a su herencia de nuestro ex gobernador Carlos Romero Barceló, igualdad, porque ya estamos cansados de ser ciudadanos de segunda clase. Es momento de acción ahora y lo vamos a lograr. 51 años, y es un honor estar aquí después de ver el legado de cambio que han hecho nuestros grandes líderes. Aquí hay líderes en la tarima que han estado trabajando, haciendo cambios y con su liderato provocando que se den esos resultados. Particularmente quiero reconocer a la Leona Mayor y nuestra alcaldesa de Ponce, Mayita Menéndez, por su lucha para todos los ciudadanos de Puerto Rico. Quiero reconocer y agradecer a Tiodi por su compromiso siempre, siempre con nuestro partido y siempre con la estadidad. Quiero agradecer y reconocer a Rafi Rodríguez Aguayo por toda su trayectoria y ayuda para que el Partido Nuevo Progresista siempre sea el instrumento de progreso y de desarrollo. Quiero agradecer y reconocer a un alcalde de alcaldes que me ha servido de mentor, a Ramón Luis Rivera Padre. Gracias por su liderazgo y su compromiso. Tenemos un legado de cambio y de transformación. Tenemos un legado de cambio y transformación. Cuando don Luis fundó este partido, la decisión fácil no era hacer un nuevo partido, era seguir con lo normal. Pero para él, lo normal no era suficiente. Para él era importante trabajar por los más vulnerables. Para él era importante, en contra de viento y marea, aspirar a la gobernación y trabajar para que la economía despuntara como nunca antes. Y en ese cuatrienio, haciendo cambios e ignorando lo normal, don Luis A. Ferré provocó un cambio fundamental para Puerto Rico. Unos cuantos años después, nos llega don Carlos Romero Barceló a la gobernación. Y él fue el primero que dijo: aquí tenemos que hacer cambios para que la clase media en Puerto Rico pueda crecer. Y hizo una reforma contributiva en todos los frentes, que fue difícil, sí. Al principio no había los recaudos, pero después el tiempo le dio la razón y logramos cambio. Le dijimos adiós al viejo normal que no funcionaba y le dimos la bienvenida al cambio. Posterior a eso, vino un señor que yo conozco un poquito,
Llegó don Pedro Rosselló a la gobernación. En esa literalmente me pueden decir tu papá. Y ese, como médico, vio que había un pueblo que tenía dos sistemas de salud. Uno para los pobres que no tenían acceso, que estaba en bancarrota, y otro para los que sí tenían dinero y provocaba una desigualdad. Y dijo, ¿por qué no le damos acceso a todos los puertorriqueños a salud? Y de ahí sale el cambio más grande de justicia social en nuestro tiempo. Acceso a salud para todos los puertorriqueños. Nuevamente cementado en esa visión de por qué conformarnos con lo normal y por qué no aspiramos a hacer grandes cambios para Puerto Rico. Le sigue entonces el gobernador Luis Fortuño, donde miró a nuestros planteles escolares, entró en ellos y dijo, esto no es ambiente para poder desarrollar a nuestra juventud al máximo de sus capacidades. Y por eso se trajeron las escuelas del siglo XXI, provocando cambio fundamental e importante para Puerto Rico. Y ahora nos toca a nosotros. Le toca a esta generación. Nos toca seguir siendo fieles a esos principios de justicia, de seguridad, de igualdad y de estabilidad. Pero nos compete entender que la mejor manera que lo hacemos es provocando cambios que sean de envergadura y que traigan resultados para toda nuestra gente. Nuestro partido es ese instrumento. En nuestro partido hay muchas personalidades, hay muchos líderes. Tendremos diferencias en ocasiones, pero todos estamos claros que el objetivo es lo mejor para nuestra gente y convertir a Puerto Rico en el estado 51 de la nación americana. Nuestro partido tiene la genética, tiene el ADN de cambio. Y si lo ignoramos, no vamos a crecer. Si lo abrazamos, seguiremos siendo la fuerza política más grande de Puerto Rico. Y es por eso que hoy mi invitación a todos los que estamos aquí, a todos los que nos están escuchando, que cojamos esos principios de cambio y de autoevaluación y lo apliquemos a nuestro gobierno y lo apliquemos a nuestro partido. Yo los invito a todos a que veamos y autoevaluemos nuestro partido para hacerlo uno más abierto y más poderoso que nunca. Uno que le dé la apertura a todos los puertorriqueños a que puedan traer mejores y más ideas. Uno que sea agente de transformación y que no tenga miedo de asumir nuevas causas cuando son justas y de beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Ese es el reto que tenemos todos aquí. Y lo quería decir hoy ante nuestros presidentes de barrio, ante nuestros líderes. Esta semilla emana desde ustedes. El cambio lo podemos hablar desde tarima, pero se nutre y es efectivo desde cada uno de sus distritos, desde cada uno de sus barrios, desde cada una de sus comunidades. Es por eso que los invito a que, al igual que en el partido, lo hagamos en el gobierno. Un partido abierto a nuevas ideas, pero comprometido con los pilares fundamentales que nos llevaron a donde estamos hoy. Un partido innovador que pueda buscar todo lo que permita llegar más cercano
hacia nuestros ciudadanos para resolverle los problemas. Y yo les garantizo que vamos a tener un gobierno para mucho tiempo, con la mentalidad de cambio y de progreso que los puertorriqueños se merecen. Nos toca a nosotros ahora decir que no estamos conformes con lo normal. Nos toca a nosotros, a ustedes y a mí, decir que no es normal y que no estoy satisfecho con un sistema energético que es 40 años arcaico, que es muy caro, que se quiebra en cualquier momento. No, señor, nos toca a nosotros hacer el paso para hacer un sistema de energía moderno donde te cueste menos esa electricidad y donde exista confiabilidad para tenerla todo el tiempo. Nos toca a nosotros no estar conformes con que nuestros niños salgan del sistema público con aprovechamiento en la ciencia y matemáticas de 8% y que solamente el 46% tenga proficiencia en español. Nos toca a nosotros votar ese normal y hacer un paso para el futuro. Nos toca a nosotros darle el empoderamiento a esas escuelas para que puedan crecer, darle los recursos a los niños para que puedan prosperar, darle libros nuevos y tecnología para que nuestro sistema eche hacia adelante. Nos toca a nosotros ver las carreteras de Puerto Rico y decir que las grietas y que la infraestructura no es normal. No queremos ese normal para Puerto Rico. Queremos un sistema de carreteras nuevo, donde erradiquemos los hoyos, donde tengamos una cultura de prevención y mantenimiento, y donde todos podamos guiar por nuestra patria, sintiéndonos orgullosos de la infraestructura que se está desarrollando. No nos podemos conformar con lo normal de que nuestra fuerza de participación laboral es de las peores en todo el mundo. 40%. Eso no lo podemos aceptar. Y por lo tanto tenemos que seguir trabajando para provocar los datos que hemos estado ilustrando en los últimos días. En los últimos 2 meses hemos tenido las 2 cifras de desempleo más baja en la historia de Puerto Rico. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? No es suficiente. Tiene que bajar más. Tenemos que crear más empleo. Tenemos que innovar. Tenemos que ver a Puerto Rico como un destino. Tenemos que decirle adiós a lo que creíamos eran los estándares del pasado y crear el nuevo normal para Puerto Rico, para que sea un lugar de progreso y de oportunidades. Y por supuesto, no debe ser normal que los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico seamos ciudadanos de segunda clase. Yo no me conformo con eso. A mí me da vergüenza tener que explicar eso. Tenemos que cambiarlo. Tenemos que visualizar y confrontar esta realidad. Por primera vez en la historia hay una visibilidad de lo que ocurre en Puerto Rico. Por primera vez en los Estados Unidos y en el mundo saben que aquí hay ciudadanos americanos, saben que somos parte de los Estados Unidos y no se explican cómo en la nación más democrática y más poderosa del mundo todavía vemos 3.5 millones de ciudadanos americanos que no tenemos el derecho al voto. Es por eso que les hago un reclamo. Este es nuestro momento. Ahora es que tenemos que dar la batalla. Ya bien sea aquí o trasladarnos a Estados Unidos, hagan y usen sus megáfonos para amplificar este mensaje.
mensaje de igualdad y que la única solución, hoy celebrando los 51 años de aniversario del Partido Nuevo Progresista, la única solución para darle dignidad y oportunidad continua a los ciudadanos americanos orgullosos que vivimos en Puerto Rico, la única solución para hacer la justicia a los veteranos que están aquí, que dan la misma batalla que nuestros hermanos y hermanas que viven en los Estados Unidos, tengan igualdad. La única solución para erradicar la pobreza que ha llegado a unos niveles sin precedentes en Puerto Rico. La única alternativa permanente es la razón que fundamos este partido. Es la causa mayor de nuestro tiempo, tanto para Puerto Rico como para Estados Unidos. Es el momento de que Estados Unidos diga, ya vamos a resolver el problema de colonial una vez y por todas. Es momento que el mundo salga de la gobernanza del coloniaje y es momento que los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico podamos votar por el presidente, podamos votar por el representante y podamos tener la igualdad de derechos que ellos conllevan. Así que hermanos y hermanas progresistas, el cambio y la transformación es inherente de este partido. Las causas nobles y justas es parte de quienes somos. Abracemos esas causas, trabajemos con la juventud, luchemos por nuestras mujeres, trabajemos por la igualdad plena que solamente nos trae la estabilidad. Y yo les garantizo a todos los que están aquí y que nos estén escuchando que para Puerto Rico lo mejor está por venir.